Existe un porcentaje de pacientes, está publicado que uno de cada cinco aproximadamente, después de 3 meses de convalecencia, aún no han recuperado su capacidad funcional completa. Es en estos pacientes, que generalmente serán los pacientes que han tenido una afectación más moderada o grave y han estado en los hospitales, incluso en unidades de cuidados intensivos, donde es más importante también realizar unas pruebas que puedan darle seguridad desde la afectación que tienen a nivel cerebral, con una exploración neurológica completa donde podamos descartar deterioro cognitivo. Se han visto alteraciones de ejecutivas o despistes o personas que tenían una capacidad funcional antes perfecta y que ahora, pues, después del COVID, no tienen esa atención o pierden el hilo, sobre todo en una capacidad ejecutiva de poder realizar tareas de forma secuencial. Es importante también la capacidad cardíaca y el poder descartar el desarrollo de una insuficiencia cardíaca a futuro con un ecocardio, y además se les realizan pruebas funcionales respiratorias para poder ver si han recuperado del todo esa capacidad funcional respiratoria después de una afectación como de una neumonía grave como la que suele dar el COVID. Este tipo de pruebas además puede ser complementada si el médico internista, que es el que coordina la unidad, pudiera verlo oportuno. Dependiendo de las secuelas que haya tenido cada paciente, tendrá un plan personalizado de recuperación donde puede ser atendido, pues, si ha tenido afectaciones cutáneas por el dermatólogo o si tiene, ha desarrollado una enfermedad articular o inflamación de las articulaciones, por reumatólogo o por todos los especialistas que el internista considera apropiados.